Al menos 10 allanamientos se realizaron miembros del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Control de Drogas en el municipio de Moca. Esto en continuidad a la Operación Falcón. Nuestro compañero Rafael Martínez nos amplía. En una operación conjunta realizada en Santiago y Moca, la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público apresó a varias personas vinculadas a Erin Mosquea Polanco, señalado como el líder de la red de narcotráfico y lavado de activos, denominada Falcón. En la residencia ubicada en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández de la urbanización Villa Carolina fue apresado Alejandro Rafael Pérez, padrastro de Eric Mosquea, y trasladado al Palacio de Justicia de Santiago. El abogado del propietario de la vivienda allanada por miembros del Ministerio Público y agentes de la DNCD dijo que el empresario Juan Manuel Guzmán no tiene vínculo con los apresados. Para que evitar confusión, el señor José Manuel Guzmán, el allanamiento no iba dirigido a él, sino estaban buscando a alguien relacionado con el caso de la bomba de Higuerito. Detuvieron a alguien por privacidad, no vamos a decir el nombre. La persona la llevó la dirección y los fiscales actuantes. En ese sentido, queremos aclarar que el allanamiento no era dirigido a José Manuel Guzmán y a la familia Guzmán. Son familias muy honorables. En este sentido, el amigo se estaba alojando en la casa simplemente por amistad, lo encontraron aquí y ese fue el detalle y la confusión que hubo. ¿Es el propietario de la bomba? Me dicen que trabajaba allá, no sé si era el propietario. O sea, no. Gracias a Dios se aclaró que José Manuel Guzmán ni sus hijos ni su familia tienen nada que ver con este asunto, sino que andaban buscando a alguien y ya fue detenido. Durante los operativos también se apresó a Clarisa Andreina Mosquea Eduardo, hermana de Eris Mosquea Polanco, y Juan Carlos Mosquea Eduardo. La mujer está en calidad de investigada en la Fiscalía de Santiago, según se informó.